Bienvenidos a la Matrix del progresismo. Muy buenas a todos a un nuevo programa de Decodificando la Matrix. Para los que no sepáis de qué va esto, a este programa traemos siempre una cara nueva y lo entrevistamos. El objetivo de la entrevista es que conozcáis más profunda e íntimamente al invitado, para que así apenas os quede dudas a la hora de seguirlo en sus redes. A Decodificando la Matrix traemos todo tipo de personas, ya sean youtubers, famosos, políticos, músicos, escritores, etc., sin importar su ideología. Ahora sí, vamos a dar paso al invitado de hoy. Muy buenas tardes, señor Podo. Muy buenas tardes, señor Neo. Es un honor tenerte aquí y te doy la bienvenida a la Matrix. Bien hallado. Bueno, Podo, caballero de gracia. Sí. ¿Cómo te sientes ahora mismo sabiendo que vas a ser decodificado delante de todo el mundo? Predecodificado. Algo nervioso. He visto ya alguna de las entrevistas y son curiosas. Son curiosas, ¿no? Sí. Te diría que eres el quintero del código binario. Pues casi, ¿no? Bueno, lo más importante es que te sientas a gusto, te lo pases bien y disfrutes del programa. Muchas gracias. Y como siempre, vamos a pasar a saludar a nuestros invitados o espectadores, ¿no? Que tenemos ahora mismo, pues, 2 espectadores en YouTube. Uno en la plataforma morada, está el Aberroncho y Cajacuilla. Madre mía, con el nombrecito. Hola. Un saludo a todos. Y bueno, esta es la pregunta que le hago a todos los invitados que vienen a decodificarse a la Matrix, que es, ¿qué sabes de la Matrix? Que prácticamente nadie lo contesta. ¿Qué es lo que pensaste la primera vez que me viste? ¿Qué pienso de Programatrix? De esta Matrix. Uh-huh. Bueno, considero que es una... Si lo llamamos Programatrix y hacemos una analogía con la película, yo diría que vendría a ser como una metáfora de una, vamos a llamarlo, de una sociedad que ahora mismo vive en una ilusión. Está viviendo percepciones que les han inoculado que no son reales.
ahora mismo vendría especialmente desde la izquierda, desde el globalismo. ¿Y qué pensé cuando vi tu canal por primera vez? Bueno, yo creo que lo vi como colaborando con en un directo con Santos, creo, hace unos meses. Y lo que pensé, bueno, yo creo que es una cosa que nos pasa a muchos artistas, dibujantes, etcétera, que trabajamos con lo digital, que solemos aplicar a los demás que son de nuestro de ese tipo de círculo, una cosa que de ese tipo de círculo al que pertenecemos, una cosa con la que no necesariamente no nos identificamos, pero con así se lo aplicamos al resto. Dije, bueno, no es muy inadaptado. Pero luego pues como podría pasar perfectamente conmigo, vas indagando en los programas y dices, esto es muy interesante. La verdad es que tiene una forma de hacer bastante bastante curiosa, y la verdad es que fui viéndome ya las entrevistas una por una, hasta ya el momento que ya las empezaba a ver en directo. Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntanos quién es Podo Caballero de Gracia. Podo Caballero de Gracia es el alter ego de un dibujante profesional. Trabaja en la industria, ligeramente bien posicionado. Hablamos de animación y que... Bueno, que hay un momento en el que, digamos que yo soy una persona que trata de estar bien informado a todas horas, desde hace muchos años, y el caso es que todo lo que iba pasando me iba produciendo cierta impotencia y cierto malestar. Y hay un momento en el que, bueno, pues yo al principio pues en varios canales participaba en los chats, a veces con superchats, y bueno, pues voy empezando a tener cierto contacto más estrecho con algún youtuber, como puede ser, por ejemplo, un señor de Logroño y una alienada, y de hecho todo esto también viene un poco porque alienada también es animadora. Uh-huh. Y bueno, pues hablo un momento conmigo sobre el tema este de que yo pues a juntarme por la naturaleza social que tiene ahora mismo la propia industria, el tema de muchas veces hay un tema de discurso único, etcétera, y el tema de que veas peligrar tu situación laboral. Y bueno, pues alguna vez estuvieron subiendo algún dibujo, y entonces luego ya vi que la gente esos dibujos le hacían gracia, entonces canales empezaban a compartirlos en directo, y veía que la gente se reía, que se divertían viendo. Me dice, uh-huh, ¡ay, Jae Tanaka! ¡Ese fachita cool! Uh-huh. Bueno, Jae Tanaka es un grandísimo artista, es amigo mío. Ahora mismo dibuja La Razón. Es una buenísima persona, es encantador y con muchísimo talento. Aparte, él es más valiente que yo, él nos oculta. Y bueno, pues el caso es que, bueno, cuando empiezo a tener un rol más activo, veo que la gente se lo pasa bien, porque yo considero que una de las cosas que se está intentando ahora mismo desde la izquierda, el globalismo y tal, y toda la progresía, lo que se está tratando de hacer es deprimir a la gente para que no tengan respuesta. Entonces, como veo que los dibujos que voy haciendo a la gente le divierten, pues, tanto como cuando hablo de noticias de actualidad, como cuando hago bromas sobre unos canales u otros, etcétera, pues decido hacerlo más a menudo. Entonces luego hay un momento en que comento que soy profesor y
en una universidad y empiezo y cuento un poco la experiencia. Me llamó, es un señor de Logroño, compartí espacio con Tito el Fustin y cómo se llama y con el Marino Errante, al cual pues se le echa de menos. De hecho, le hice algún dibujo para un tema de su canal. Lo que pasa es que ahora, pues bueno, ya no puede ser, pero si me está viendo, ya sepa que me puede contactar y por los viejos tiempos le puedo enviar lo que había hecho. Y bueno, y ya pues a partir de eso me llaman a otro directo. Entonces, como yo no soy un buen informador, yo no soy un buen divulgador, como pueden ser tantos. Yo soy un entretenedor. Entonces, cuando ya me mandan a un directo en el que vamos a hablar ya no de mi propia experiencia personal, sino de cosas más serias y que hay que prepararse, yo digo, yo no soy un divulgador. Es decir, yo voy recopilando información, pero no soy tan bueno en eso. Yo soy un entretenedor. Así que ahí fue cuando se me ocurrió lo de hacer tiras en directo. Entonces, según los demás iban hablando de un tema, yo iba interviniendo un poco e iba haciendo una tira al respecto. Y ahí, pues, se fue moviendo la cosa. Y, bueno, al mismo tiempo, pues, también en ese directo, que me gustaría que habláramos de ello, que hice una camiseta para la causa de Carlos Salgado. Me imagino que muchos que estáis en el chat lo conoceréis, este pobre hombre cuya hija ha sido raptada por su exmujer y está en Kirguistán. He hecho una camiseta cuyos todos los beneficios van a la causa de Carlos Salgado. Y respecto a David y el murciano encabronado, también he hecho otra que es para que los beneficios vayan a pues, financiar sus viajes, que al menos se puedan pagar la gasolina para que puedan hacer los reportajes, vaya. Uh-huh. Y luego hay otras más, pero bueno, esos son los dos principales en la tienda. Y bueno, pues no sé qué más decir. Igual me estoy... Y por favor, si me estoy enrollando demasiado, dímelo, por favor. No, tranquilo, va bien la cosa. A la gente le interesa que el invitado hable, que dé a conocer conceptos básicos de él. Lo tenemos aquí a la Berroncho, que dice que podrá disfrutar hoy de uno de tus fantásticos dibujos. Pues lo podemos intentar. Aún tengo que terminar una cosa del trabajo, pero yo venga, vamos a hacerlo porque la gente se lo pase bien. Vamos a intentar sacar algo de tiempo. Cuéntanos, Podo, ¿qué edad tienes? Tengo 33 años. 33 añitos. ¿Y de dónde eres? Soy de Alicante. Y ya, tu amante te dedicas al dibujo profesional, ¿no? Sí, me dedico a las series y el cine animado. ¿Vives solo actualmente? ¿Vives en pareja con tus padres? Actualmente vivo solo. ¿No tienes niños ni nada? No. Pues cuéntanos, Podo, ¿cuánto tiempo hace que empezaste a divulgar tus dibujos en las redes? Bueno, así como Podo, estuve haciendo algo cuando empezó la pandemia, pero yo creo que igual una cosa que fue un poco determinante podría ser una animación que hice para el canal de David Santos. Tú sabes que cuando te suscribes a su canal, pues aparece un personaje animado que es David Santos vestido de papa y da las bendiciones, animado a entre 12 y 24 fotogramas por segundo. Y pues voy a colaborar con el canal porque me gusta el material. Hey, no se te oye bien lo último que has dicho. Perdón. No, pues me dije, voy a hacerle esta animación a este tío por apoyar su canal y por apoyar su canal porque me gusta lo que está haciendo y creo que es un tío valiente y pues vamos a apoyarle en ese sentido. ¿Y por qué el nombre de Podo, Caballero de Gracia? Podo viene por un mote de la infancia. ¡Hola, Yulimar!
Pues Podo viene por un mote de la infancia que tenía que ver con. No sé si decirlo. Pero Caballero de Gracia viene un poco por. Viene por. Bueno, ahora como se está criminalizando bastante el cortejo, el piropo, pues hay una zarzuela que se llama La Gran Vía. Y dentro de la zarzuela hay una canción que se llama El Vals del Caballero de Gracia, que es una canción que ahora mismo me resulta hasta contestataria, pese a que es una canción totalmente que tiene un humorcillo bastante blanco. De hecho, otro de los alter egos que llegué a tener en Facebook, porque me cerraron bastantes cuentas antes de empezar a mover un poco más los dibujos, la cuenta se llamaba Francisco Delicado y venía por un escritor de hace unos 5 siglos que escribió La Gozada Andaluza, que en cuestiones de sexo, hablar sobre la mujer, tenía un discurso en la novela que me parece 100.000 veces más avanzado que el que tiene ahora mismo el feminismo hegemónico. Y te estoy hablando de una novela de hace 500 años. De hecho, es una novela que va sobre una mujer que vende caricias y en la novela dice algo así como, por cómo la trataba, por cómo un cliente la trataba, ella sabía lo que valía. Claro, esa frase tiene un doble sentido. Ella ya sabe lo que vale para él, pero al mismo tiempo el cliente está demostrando lo que él vale como persona. Y me pareció, la verdad, como documento algo, una pieza de literatura bastante brillante. Ajá. Y actualmente te mueves por las redes sociales, más activamente en Twitter, es donde más se te ve que eres más activo. ¿Sí? Sabemos que en Instagram pues sueles subir solo tus dibujos. En este último tiempo, como Podo, Caballero de Gracia, ¿has sufrido censura en las redes? Fíjate, como Podo Caballero de Gracia, no. Con las anteriores cuentas que llegué a tener, creo que las tengo todas cerradas. También es que estaba en Facebook y Facebook es mucho más bestia. Y yo creo que también porque el dibujo es más esquivo al algoritmo. Es más difícil. Yo no creo que la máquina pueda interpretarlo. Es decir, puede interpretar fotos, puede interpretar caracteres, pero el dibujo no. Así que yo creo que en ese sentido estoy bastante blindado. Por la propia naturaleza de la técnica con la que me suelo expresar. ¿Y hate? ¿Has llegado a tener hate? Hate. Bueno, pues. Sí, de vez en cuando aparece pues algún maleducado o alguien que no sé, pues los tevigenistas son bastante furibundos, por ejemplo, pero son divertidos. Yo me lo paso muy bien. Aparte, no hay nada que les moleste más que les respondas que les des cortes con educación. Y bueno, y me estoy acordando del caso de un de no sé, un dibujo que hice, te acordarás que aparecían es por la campaña de Madrid que aparecen dos gatas, que Sí. una es monasterio y la otra Sí. es bueno, no debería decir nombre, en fin, pero el caso es que van a comerse una rata. Entonces, un listo, que debía ser pues un activista a Progre. ver, a progre, a ver, en fin, me pone la portada del cómic Mouse. No sé si lo conoces. Y como queriendo decir que yo estaba creando esa analogía, y yo, perdona, no te estás enterando absolutamente de nada. La analogía no va de esta manera. Y me dice, sí, pero no te has leído Mouse. Entonces ahí ya me tocó las narices y dije, perdona. Y empiezo a darle detalles de la novela gráfica, de por qué se estaba equivocando, de por qué la analogía que estaba haciendo la estaba haciendo mal y que perfectamente él podía ser ahora mismo un gato de la novela. Entonces, el tío le molestó bastante y me dijo, vale, pero no hace falta ser tan pedante. Yo, chico, ¿qué quieres que te diga?
En fin. Y bueno, no sé por dónde iba. Perdón. Sí, iba sobre el tema del hate, del chaval este que te dijo. Sí, del hate. A ver, yo también lo que estoy viendo, esto me lo, y aparte me lo dijo un amigo con muy buen tino. Ahora mismo están como proliferando pues muchas movimientos, formas de pensar, pero es porque la gente ve tan incertidumbre que lo que necesita son certezas, y si no las tiene, se las crean. Y en cuanto las empiezas a desmontar un poco, porque muchas son muy... Buenas tardes, Tono. Como muchas son muy endebles, de repente están súper furibundos, cuando precisamente lo que tenemos que hacer es tener la mente abierta, porque al fin y al cabo la revolución que tiene que hacer cada persona es personal. Cada uno tiene que crecer, tiene que hacerse la idea de que no te puede darlo todo por sentado, de que hacer filosofía, de que hay una diferencia entre hacer filosofía y hacer ideología. Ideología, ambos son sistemas de ideas, pero una ideología es un sistema de ideas estanco, y filosofía es un sistema de ideas que está todo el rato confrontando sus ideas con la realidad. Y si no se, y si la y si la y si la realidad le desbarata las ideas, tiene que hacerlas evolucionar. Los buenos filósofos saben que una filosofía tiene fecha de caducidad. De hecho, hoy en día, en la época de las redes sociales, no podríamos ser, qué sé yo, enteramente tomistas, por ejemplo. Totalmente. Bodo, cuéntanos cómo has pasado todo este tiempo de pandemia, como quieras llamar. ¿Cómo lo has pasado? Bueno, cuando nos encerraron, a ver, esto fue bastante curioso. A ver, yo he tenido algún familiar que a principios de febrero, finales de enero, estaba en la zona de Italia más afectada. Y es que, como aparte, trato de informarme a través de tanto de la prensa generalista, prensa independiente y también internacional. Yo trataba de avisar a amigos, a compañeros, y el caso es que gente se lo tomaba a risa, y cuando no sé, y cuando y yo con la persona que vivía conmigo en ese momento, este familiar, pues le lo preparé todo para que pudiese venir, si es que conseguía venir, porque no estaba viendo la manera de salir de Italia. Entonces yo ya pues lo tenía todo listo, con la comida, cosas de separación, etcétera, porque no sabíamos nada, entonces había que tomar precaución. De hecho, yo ya había conseguido hasta mascarillas. Bueno, de hecho, como vi que no me llegaban las mascarillas, esto te va a hacer mucha gracia. Me compré dos escafandras de buzo, porque llegaban antes. Pero una escafandra que te cubría toda la cara, y con el snorkel aquí, porque no sabemos absolutamente nada. Y bueno, pues ya cuando nos encierran, empiezan a circular esos mensajes de propaganda, sobre todo Chenaik, los proliferaba mucho, eso de no se podía saber, o capitanes a posteriori. Y yo, me empiezan a llegar esos mensajes de esos amigos, y yo, pero si llevo avisándoos casi un mes. Entonces, como muchas veces duele, más que te engañen, duele admitir que has sido engañado, empieza a ver que hay gente que empieza a darme un tanto de lado. Y bueno, pues poco a poco, pues para expresarse, uno va a sacar. ¡Ey! Se va creando ese alter ego que es Podo. Y bueno, pues respecto a cómo he ido viviendo esto, pues. A ver, yo paso muchísimo tiempo en casa y digamos que estoy acostumbrado, pero es que a mí me gusta la libertad, me gusta estar fuera, me gusta hablar con la gente, me gusta. Y además que veas que el sustento de que mucha gente dependa de estar fuera,
Eso te parte el alma. Y bueno, ves que hay gente que no puede trabajar, que no puede, pues, dices, en fin, pues, parte amigos, gente cercana que va perdiendo el trabajo. Y también que los que no lo pierdan estén actuando de manera de, bueno, como a mí no me está afectando, y yo digo, tío, no, no, esto no va así. Porque yo, de hecho, a mí se me incrementó mucho el trabajo, porque como estaba toda la gente encerrada, pues se pasaba más tiempo consumiendo material audiovisual, y eso es a lo que yo me dedico, vamos, no me faltaba trabajo, pero de hecho, como tengo un perfil bastante raro y bastante, sin embargo, bastante demandado, apenas dormía trabajando. Había que ir aprovechando. Pero claro, no puede, que no te esté afectando a ti, eso no significa que no tengas que pensar en el resto, porque si tú no estás haciendo por los demás, cuando ya no quede nadie, ¿quién? No sé quién va a hablar por ti, quién te va a echar una mano. No solamente por ser el que te eche una mano, sino porque es lo correcto. Sí. Bueno, vale, pero esto ya te digo, a mí me ocurre igual, ¿no? Yo no me he visto afectado, pero igualmente estás preocupado por lo que pasa, ¿no? Claro. Sabemos que Pedro Sánchez ha anunciado que el día 9 de mayo se acaba este estado de alarma y que no pretende prorrogarlo más. A la misma vez, Carmen Calvo ha salido diciendo, bueno, ya veremos, depende de cómo venga las siguientes semanas, ¿no? ¿Tú qué crees que va para qué va a pasar? ¿Vamos a salir de este estado de alarma o vamos a seguir con esto? Porque al parecer a esta gente, esto de jugar a la dictadura, le han cogido el gusto. Se tome la decisión que se tome, va a responder únicamente a criterios políticos, no a criterios sanitarios. Es que prácticamente casi ninguna medida de las que se está tomando responde a criterios sanitarios. Es decir, por ejemplo, el toque de queda, restricciones de movimientos, y al final todo lo que se supone que esto es una que esto es un virus que se transmite por la proximidad. Si estás contentando a la gente en segmentos más pequeños, de espacio y de tiempo, así lo que vas a hacer es así que lo que vas a hacer es empeorarlo. Es decir, pues vamos a ver, realmente no sabemos qué es lo que van a hacer. Posiblemente también pueda depender las decisiones que tomen van a depender de la respuesta que tengamos la ciudadanía. Porque, por ejemplo, en Alemania se han puesto con unas se querían poner con unas restricciones tan bestias como aquí, y la gente salió a la calle y se echaron para atrás. Dices, ostras, y el gobierno se echa para atrás, no envía a las fuerzas de seguridad a dar palos por protegerles y que se queden en casa porque podíamos mo morir fallecer por el bicho. O sea, realmente, entonces esto responde a criterios políticos. Están viendo hasta cuánto podemos aguantar, hasta cuánto cedemos. Hombre, se sabe que el bichito tiene una tasa de letalidad de un 0,3%, si no mal recuerdo, de una edad en 58 años adelante. Así como menos edad tiene, menos tasa de letalidad tiene. ¿De verdad tú crees que es necesario todas las restricciones que hemos tenido, todo el pisoteo de la Constitución y lo que tenemos montado por una tasa de letalidad tan baja? En absoluto, es una, esto está siendo una excusa para controlar a la población y para llevar a cabo intereses tanto personales como globalistas. Es una mera excusa.
Hay enfermedades con mucha más letalidad y que encima además se han ido desestimando. No, 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 no estoy a favor de las restricciones tan bestias que se han llevado a cabo. Y De lo que que seguimos teniendo. y que seguimos teniendo. Tu hámster, buen amigo mío, te pregunta que si tienes miedo a que te censures por las imágenes, al igual que se está censurando ahora el humor. ¿En qué caso de ser que se te censure, cómo crees que lo afrontarías? En el caso de ser que se te censure, ¿cómo lo afrontarías? ¿Cómo crees que lo afrontarías? Bueno, en mi caso, que no supone mi sustento, a mí, fíjate, me suele doler más cuando censuran a alguien que, además de que está haciendo un buen trabajo, le supone un sustento. Para mí esto no me lo supone. De hecho, si a mí me censuran algo, casi me lo tomo como una medalla, porque si te están censurando es que estás haciendo daño. Y lo que interesa es que ahora mismo los que no gobiernas es hacerles daño. Es debilitarles. Es hacerle a la gente darse cuenta de que les están gobernando auténticos psicópatas. Así que sí, en mi caso me lo tomo como una medalla. Incluso diría, pues bueno, me abro otra cuenta y que la gente que me conoce, pues ya lo irá haciendo porque me vuelva a seguir gente. Pero no, no, yo, de hecho, más me fastidiaría por aquellos que están consiguiendo tener más fuerza y realmente hacer daño a los que nos gobiernan. En mi caso, no. No lo afrontaría. No te preocupa, ¿no? Que me censuren a mí, a ver, me molesta, porque no deberían hacerlo, pero me lo tomo como una aventura. Yo pienso que hay que vivir aventuras. Hemos perdido, fíjate, y esto se lo voy a decir, esto me gustaría decírselo a toda la audiencia. Hemos perdido la capacidad y el apetito por vivir aventuras. Nos hemos acostumbrado a que todo debe tener una garantía y precisamente lo más valioso que tenemos, que podemos conseguir, es viviendo aventuras. Vivamos aventuras. Y esta es la gran aventura que nos ha tocado vivir. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente Muchas de acuerdo. En fin, esperemos que no te censuren y gracias. que siga dibujando en libertad. Muchas gracias. Ya desde que hemos empezado el programa hasta este punto, ya creo que los invitados, perdón, los espectadores se han dado cuenta de cuál es tu ideología política. Pero bueno. Ya que estamos aquí, cuéntanos cuál es tu ideología política y por qué. Bueno, vamos a ver. No, yo creo que no hay esquemas muy estancos para definir la ideología política de nadie, pero puedo hablar de aquellos aspectos ideológicos con los que simpatizo. Yo, por ejemplo, me considero una persona libertaria. De hecho, soy una persona que desconfía bastante del Estado. Al mismo tiempo, me considero un hispanista. El último no se te ha oído. Hispanista. Hispanito, más. Hispanista, en el sentido que considero que el proyecto de la hispanidad es un proyecto muy avanzado, que nos une. Que nos une a muchísima, muchísima, muchísima gente del globo, independientemente del color de nuestra piel, de nuestro sexo, de nuestra orientación. Lo que nos une es una serie de lo que, no, que nos une nos une un idioma y nos une un idioma. Y la herencia de la filosofía griega y el derecho romano.
una serie de valores que yo considero que son valiosos. La filosofía griega tiende al racionalismo y a la búsqueda de la verdad. Y el derecho romano lo que vendría a decir es que, en muy resumidas cuentas, no se puede resumir las cosas en una frase, pero se puede intentar. Que los actos de una persona deben ser congruentes con, o sea, la forma de pensar de una persona debe ser congruente con sus actos. Claro. Entonces, Y sí. bueno, Perdón. perdona, No, 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 por favor. termina, por favor, termina, termina. Pensaba que habías terminado y no. Vale. Vale. Bueno, y pues me considero una persona libertaria y hispanista. Sea, una ideología más bien como se dice o denomina hoy en día de derechas, ¿no? Ajá. Vale. ¿Pero qué opinas sobre el sistema capitalista? El sistema capitalista. ¿Sí? Bueno, es más bien un fenómeno. ¿Qué pienso del sistema capitalista? A ver, pues como todo sistema tiene flecos, pero dentro de los flecos que pueda tener, a mí me parece el más efectivo y el que permite una mejor prosperidad y progreso a una sociedad. ¿Y qué opinas sobre el modelo comunista? Porque es un modelo completamente totalitario que aliena al individuo, destroza toda posibilidad de creatividad y es supremacista en el sentido de, porque es que parece que el supremacismo solamente es si se identifica, por ejemplo, como únicamente, pues, por ejemplo, como ocurría con los nazis y con los NS y los judíos, que obviamente lo es porque lo que están es identificando al enemigo por algo que no ha escogido. Pero el comunismo, que es prácticamente lo mismo, solo que tiene un carácter internacionalista, lo que hace es identificar como enemigo a cualquier persona que no quiera ser ese hombre renacido del que hablan. ¿Y cómo? ¿Quién? Es que hay alguien con la suficiente potestad para decidir quién es ese hombre renacido. No sé, no, señor, si precisamente. Es que yo pienso que la igualdad, que es una palabra que a mucha gente le suena muy bien, yo considero que la igualdad es una trampa. Porque es que no somos iguales. No somos iguales y de hecho, pretender es una igualdad absoluta. Otra cosa es hablar de igualdad ante la ley, que es una cosa completamente justa. Pero buscar la igualdad de resultados al final es asfixiante, pero para cualquiera. De hecho, los líderes que hablan sobre igualdad son los primeros que cuando tienen el poder suficiente, no quieren vivir de una forma igual al resto. Pero no hablan de una forma solamente económica. Hablamos, por ejemplo, entrevistaban a Vanity Fair de Irene Montero, que es de una ideología progresista. Ella lo que dice, bueno, pero en mi vida personal tiendo a ser más conservador yo. ¡Ah! ¡Qué cosas! Entonces tú le estás negando esa posibilidad que pueden tener, por ejemplo, muchas mujeres de tener un estilo de vida más conservador. Como puedo decir conservador, puedo decir liberal, libertario, lo que sea. Pero tú, en cuanto puedes, quieres tener un estilo de vida conservador. Vaya, vaya. Al final la igualdad se acaba volviendo tremendamente estamental. Tenemos por aquí a Jineta Pardo. Muy buenas tardes, gracias por estar por aquí. Recordar Uy. comprar su libro El Perdón, Brazalete. perdón, no te oigo. ¿No me oyes? ¿Me oyes? Hola, hola, ¿me oye? A ver, la gente del chat,
Confirmar si se me oye. Bueno, yo creo que el problema ha sido poco, que ahora mismo se ha quedado congelado. O bueno, que está por aquí Ginetta, le daba las buenas tardes, comprar su libro El brazalete del último vástago, que está bastante bien, yo lo estoy leyendo ahora mismo, y mañana que también estará con Carlito España y Podo en su canal. Sí, todo ok, ¿no? Bueno, a ver si recuperamos a Podo. Mientras tanto, a ver qué me contáis. José Manuel Soler nos dice que él no discrimina por un prejuicio, lo hace por incompatibilidad de carácter. Siempre hay un punto de encuentro. Lo que pasa es que a una de las partes le tocará hacer más kilómetros. Hay que saber ceder. Coincido contigo. Bueno, me he quedado solo, pero te voy a quitar el overlay mientras. Ahí está. Mientras regresa, puro. No habrá sido el Pablo Iglesias el que le ha cortado el cable, ¿no? Sí, es el compañero. Giretita, nos deja un super chat de 2,29 euros. Me paso a recordaros lo guay que soy. Muchas gracias, Gireta. Eres lo más, eres lo más. Que por cierto, vamos a aprovechar mientras viene el invitado y vamos a hacer un poquito de spam a Gireta. A ver, por aquí. Ahí, ¿ves? Este libro. El brazalete del último vástago. Podéis comprarlo, si no mal recuerdo, en Amazon. Es de Editorial Maluma, como reggaetonero, pero no es lo mismo. Ir a comprarlo y leerlo, que está muy bien. Y que ella se lo merece también. Venga, a ver si recuperamos al invitado. Que es el primer invitado que se nos cae en Decodificando a la Matrix. No os lo perdáis. Vaya tela, ¿eh? Vaya tela. Muchas gracias, Inés. ¿Qué más me contáis por ahí? Ese dique está detrás de todo esto. A mí también me puede cortar un cacho de cable, que creo que tenga demasiado. Anda que. Ah, está haciendo. Vale. Bueno, está por aquí en el chat, está tratando de entrar. Venga, pues aquí estamos esperando. Mientras tanto, a ver, vamos a comentar cosas que ha pasado hoy. Déjame recordar un poquito. Así, habéis visto. Estoy pensando en hacer un vídeo del tema de que Juan Ramón Rayo, el prestigioso economista, ha salido diciendo de que el cartel que puso Vox sobre que los niños de Podemos cobran 4.000, bueno, nos cuesta 4.700 euros y una anciana nos cuesta por su pensión unos 426, ¿no? Que esto era un cartel engañoso, publicista, etcétera, etcétera. Así que creo que Juan Ramón Rayo ha pegado un patinazo brutal. Estaba pensando en hacerle un vídeo y contestarle a su vídeo y dejarle claro algunos conceptos, porque si tú no tienes en cuenta todo el abanico, si tú no ves la matriz desde arriba, opinar sobre algo, al final haces que patines. Así que a ver si le saco pronto un vídeo, si tengo ganas, ¿vale? Y luego, claro, la tele, uf, la tele ha explotado con este cartel. La Susana Griso ha dicho que ¿por qué no mejor que un anciano de esto que le queda poco tiempo de vida? Pues como le queda poco tiempo, que ala, que por qué habría que darle dinero, ¿sabéis? Esto es una televisión delante de todo el mundo. Vamos, que tenemos los progres en defensa de los niños de Podemos, aquellos patitos pequeñitos que vienen de África a delinquir. Oye, que esas pensiones no son las no contributivas. Sí. Susana acogió a un niño de Teresa. Por eso es tan radical. A ver, es que se está diciendo que, hombre, ¿por qué no contar también lo que nos cuesta la sanidad para un anciano, casa de tercera edad y todo esto? Pero vamos a ver, vamos a ver. Es que el patito, aparte de esos 4.700 euros que nos cuesta
para tenerlo atendido, también tiene otros gastos, ¿vale? Porque si nos ponemos a contar gastos, si pisas el suelo, ese suelo ha costado dinero. Entonces también es un gasto, ¿no? Si tocas una puerta, también ha costado dinero. Entonces es otro gasto. O sea, si nos ponemos tiquismiquis, todos son gastos. Porque miras a donde mires, hay dinero. Es así de sencillo. Pero no vas a comparar que una persona que viene, que nos gastamos 4.700 euros al mes en ayudarlo, en intentar educarlo, en mantenerlo, para que luego salga a delinquir, hombre, muy buena inversión no es. Yo entiendo que hay españoles que también ocurre que un menor tutelado, siendo español, también cuesta la misma cantidad de dinero. Esto lo puedo entender. Pero gastarnos el dinero en futuros delincuentes, ¿qué sentido tiene? Por muy pequeña que sea la partida de la comunidad autónoma. Pero es que, como ha dicho Juan Ramón Rayo, bueno, es que eso es una pequeña, minúscula partida del presupuesto de la comunidad autónoma. Ya, pero es que esa partida es la otra, la otra, la otra, la otra. Y al final tenemos tropecientas partidas que nos cuestan ingentes cantidades de dinero que no sirven para nada. Y más aún para crear delincuencia. La facha Yaya, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver si recuperamos apodo. A ver si lo recuperamos, que hace un rato que se ha caído. Todos tratas de arrancarlo, Carlos. ¿Pero qué te ha pasado? Vale, va a reiniciar. Vale. Va a reiniciar. Perfecto. Esa persona, aun teniendo una pensión de viudedad, el que ha cotizado ha sido su pareja. Persona, mira, esa persona, su marido, en este caso, era el que trabajaba y era el que cotizaba. Han pagado impuestos. Luego han tenido hijos, hijos que están trabajando, pagando impuestos. Y al final esto es la evolución del ser humano. Pero estos menores que llegan y lo tienen todo. Hombre, ¿por qué nos cuesta 4.700 euros? ¿Por qué nos cuesta 4.700 euros? Porque todo es un chiringuito. Es un chiringuito todo. De principio a fin. Y el dinero se queda por el camino. Claro, el menor no lo recibe. Pero la gente que hay detrás, hasta el menor sí que lo recibe. Y esto es un chiringuito más. Como todo, es que es como todo. Es que España es un mega chiringuito. No hay lugar donde no tenga estos políticos las zarpas metidas para crear negocios y redes clientelares. Coño, el PP cuando entró a gobernar, se encontró el pastel y dijo, hostia, para mí también, y así nos va. Bueno, dicho todo esto, para entretenernos un poco, ya tenemos aquí de nuevo apodo. Así Disculpa, que... mientras se va cargando el ordenador, utilizo el móvil. Bueno, no pasa nada. Si estás aquí, se te ve bien. Yo creo que incluso está mejor así, ¿sabes? Que se te ve más de cerca. Y el micro incluso creo que te suena mejor que el otro, ¿eh? Ah, mira, maravilloso. Contando Perfecto. de... Contando, estaba hablando con la gente mientras volvía sobre el tema del chiringuito de los patitos que vienen de África, ¿no? Y dice, como mira, como dice José Manuel Soriano, ¿no? Que tienen unas zapatillas por 150 euros nuevas, cuando yo voy con unas de 20 euros, que es lo que me puedo permitir, el smartphone de 600, el mío es de la basura, por ejemplo, se lo encontró mi padrastro en la basura, un S6 que lo pude estabilizar porque fallaba, ¿vale? ¿De verdad esos son cubrir necesidades básicas? Pues así No, nos va. no Así nos va. precisamente. Nos habíamos quedado en el tema del comunismo, no sé si te acuerdas, ¿vale? Aunque sobre este tema lo último que te preguntaré será que, ¿por qué crees tú que fracasa el comunismo?
Yo no lo entiendo, ¿eh? Pregúntale de comunismo y se bloquea, ¿eh? Ahora parece que se mueve un poco. Hola. Te va fatal, ¿eh? Está pixelado. Hola. No se te oye bien todo. Está pixelado. Tenemos problemas técnicos en la Matrix. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo solucionamos los problemas técnicos en la matriz? Es que yo pongo la música a todo volumen. Vamos ahí, mientras vuelve. Hola. Ah, perfecto. Pues Ahora, básicamente según. porque básicamente de lo que parte es de lo que parte es de una irre, es de una irrealidad. Lo que está buscando es uniformizarlo, uniformizarlo todo. No responde a criterios de cooperación, sino de coacción para obtener los objetivos. De hecho, es que desnaturaliza completamente las relaciones sociales y las personas somos seres completamente sociales. Entonces, precisamente lo que tenemos que abrazar es la diferencia. Ser diferentes nos hace buenos y nos hace progresar. Además es que no puedes planificar absolutamente todo, porque es imposible determinar qué es lo que va a pasar, y es imposible imponerle un planning de cómo tienen que llevar a cabo su actividad laboral a la gente, porque precisamente quien conoce mejor la naturaleza de su trabajo es el que lo ejerce. Es decir, se habla de que los trabajadores controlarán los medios de producción, pero al final no, los trabajadores, ni los trabajadores ni los empresarios, ni tanto grandes como pequeños, en el comunismo lo están controlando, sino que lo está organizando un ¿cómo se llama esto? Un órgano central. Y es que no puedes dirigirle la vida a la gente, y más de una forma tan concreta. Claro. Es decir, no me acuerdo quién lo dijo, pero cada cierta generación, cuando se vive épocas de cierta prosperidad, llega una serie de vagos pedantes que están seguros de que pueden dirigirle la vida completamente al resto. Y así ocurre, y así ocurre. ¿Qué opinas de estos movimientos que han salido últimamente, que son los abstencionistas? ¿Qué opino de los abstencionistas? Mira, O más bien, no de los abstencionistas, del movimiento de la abstención. vale. Pienso varias cosas. Pienso que es una forma de huir de la realidad, porque ven que el. Esa frase de Margaret Thatcher. Ah, pues mira, muchas gracias, Miguel. Pues sí. Vale, perfecto. No, de hecho, Margaret Thatcher tiene alguna frase que otra que me parece magnífica. Perdona, ¿puedes volver a repetir la pregunta? Fijándome en el chat me he liado un poco. Por favor. Se suele desconcentrar muy fácilmente. Te decía, ¿qué opinas del Perdón, movimiento? perdón. Te decía que ¿qué opinas del movimiento de la abstención? Ah. Vale, venga. Pues pienso varias cosas. Una de las que pienso es que, o sea, realmente son. Como había comentado antes, son gente que lo que busca son certezas. Salen muchos movimientos en los que la gente lo que está buscando son certezas, porque están completamente nerviosos. Al mismo tiempo, como desde la propaganda política se ha demonizado a propuestas nuevas, como puede, que pueden ser más nuevas respecto a lo que tenemos ahora, que pueden ser más liberales, conservadoras, es como una especie de decir.
Quiero quemar un último cartucho. Quiero quemar un último cartucho antes de... Mira, ya estoy en el ordenador. Ya te veo. Perfecto. ¿Te cambias por otro? Sí. Vale. Perfecto. Pues, como decía, siento que son gente que quiere quemar un último cartucho antes de... Antes de acercarse a la derecha. ¿Qué más pienso? La libertad colectiva es una mentira, porque la libertad es individual. Pero... Y al final, y esto lo comenté en un audio en un consultorio de Santos, que al final es un colectivismo más. Y el colectivismo es una maldita droga. Y hay gente que va pasando de un colectivismo a otro. Va pasando del comunismo al socialismo, del socialismo va pasando al feminismo. Y ahora mismo libertad colectiva, democracia formal. Esto son... la democracia formal y el abstencionismo y todo eso es una metadona. Es pura metadona. Y son metadonas en las que se adhiera a la gente que no quiere tener una responsabilidad directa sobre su propia vida y sobre la propia situación que vive en su país. Vamos a ver. Si al final tiene más valor que el propio voto, tiene más... Y ojo, ya que estamos hablando del tema de votar, si más importante que votar, que ahora mismo es la única manera que tenemos de cambiar las cosas, es abrirle la puerta a una señora mayor, por ejemplo, o un señor mayor, o cederle el asiento, o ayudarle con la compra, o si un niño se encuentra perdido a lo mejor en un supermercado, ayudarle a encontrar a sus padres. Es decir, nos hemos separado completamente de eso. Aparte que la formal democracia es un fundamentalismo democrático. Es pensar que la solución a todo reside en cuestiones de la dictadura de la mayoría, que es la democracia. Y hay cosas que simplemente uno, en su propia esfera personal, en su propio círculo cercano, es el que mejor lo puede solucionar por él mismo, no que te encuentres las soluciones a alguien que hayas votado en tu distrito. Yo lo veo como una droga colectivista más. Esto es pura metadona. Además de pensar que la naturaleza de la realidad se debe a un único factor, cuando precisamente la realidad es multifactorial. Puede deberse a miles de cosas. Respecto a cierto trevijanista, dice, no, una cosa que se suele decir de él es que, pero el análisis que hace realmente es bueno. Lo que no comparto es el método. Vamos a ver. El análisis de que tenemos una partitocracia y de que no hay una auténtica separación de poderes es una obviedad, ¿de acuerdo? Y eso no justifica un método que no tiene efecto. Y aparte, tú fíjate la gente que lo suele defender, sobre todo por redes sociales, lo suelen defender de una manera muy furibunda. Esto es como una religión. No están en contacto con la... Es una religión... En el peor de los casos, porque si por, en el peor de los casos, más bien hablaríamos más bien de un culto, de una secta. Tú que eres educador, ¿cómo ves el sistema educativo en España? ¿Cómo lo veo? Pues totalmente doctrinario. Mata la iniciativa, mata la curiosidad. Muchas veces está enfocado, por ejemplo, a no conocer. Yo de hecho me acuerdo que cuando yo era jovencito había una optativa de economía. Cuando yo era jovencito, esas cosas ahora no se encuentran. De hecho, hasta se llegó a hacer cuando se quería proponer una asignatura de creo que era en Extremadura, una asignatura de economía,
Salió una campaña de una maestra joven para niños jovencitos, totalmente demonizándolo y diciendo le están pervirtiendo la mente a los niños. Los niños lo que tienen que hacer es jugar. Yo, pero vamos a ver. Eso es como decir que no aprendan literatura porque los niños tienen que jugar al fútbol, o que no aprendan la raíz de cuadradas porque los niños tienen que, porque las niñas tienen que jugar con sus amigos. Es una absurdez. Si precisamente, si el conocimiento el conocimiento, alimentar la curiosidad, no te aparta de los juegos y la niñez. En absoluto, es perfectamente complementario. Y lo malo es que esto no solamente pasa en el tema, en el ámbito público, es que también está muy transmitido también a la formación privada. Te puedo hablar, por ejemplo, no sé, hay una cosa que se hace demasiado, que son trabajos en grupo, muchas veces para alumnos que aún no están completamente formados. Pero vamos a ver, trabajo en grupo, aparte de para aprender la materia, se hacen para que, no se hacen para aprender materia, sino para poner en práctica la materia, además de aprendiendo a trabajar en equipo. Si no has enseñado del todo bien la materia, lo que estás haciendo es que el alumno aventajado se trague todo el trabajo, y los que no están tan aventajados obtengan la misma nota colgándose de él. De hecho, fíjate, esa es una forma. De hecho, tiene unos efectos bastante colectivistas y por lo tanto bastante injustos y que no premian ni el esfuerzo ni la creatividad. Y claro, vamos a ver. Al final, realmente, porque muchas veces salen. Ojo, yo estoy a favor de los trabajos en grupo cuando el alumno ya está perfectamente formado, para que ponga en práctica sus conocimientos y luego con sus compañeros. Pero muchas veces, a principio de curso, eso solamente se hace para corregir menos exámenes. Punto. O sea, es por pura vagancia. Y yo pienso que también hace el tema de la ilusión. Una sociedad que está completamente deprimida también es más perezosa. ¿Estás de acuerdo en que los padres puedan presentar el llamado PIN parental para evitar adoctrinamiento? Naturalmente. Totalmente a favor. ¿Eres de las personas que cree que todo el mundo debería poder votar? Vamos a ver. Aquí hay una dicotomía. En el sentido de que. En el sentido de que. Que es verdad que muchas veces muchos problemas los tenemos debido a una mayoría que muchas veces está desinformada y que ha sido de interés que esté que ha habido un interés que esté desinformada, pero al mismo tiempo yo considero que es justo que todo el mundo vote. Yo pienso que es justo que todo el mundo vote. Lo que pasa es que tenemos que hacer más hincapié en transmitir nuestras ideas y que la gente pueda tener una opinión no necesaria más o incluso menos alineada a nuestra, pero que sea en base a problemas reales. Es decir, fuera de la Matrix. No sé si me explico. Es decir, ¿quién soy yo para negarle el voto a una persona? No eres nadie para negarle, pero ¿crees que hay ciertas personas, como puede ser el caso, ejemplo, funcionario público, que muchos de ellos son estómagos agradecidos,
que no deberían poder votar. Pero claro, entonces ahí cómo separamos a unos funcionarios de otros, porque también hay tecnócratas. Es decir, y eso que yo no soy demasiado amigo de la administración pública. Pero ¿cómo distinguimos a un funcionario de otro? No, no hay distinción. Estamos hablando de que si recibes una paga del Estado, no podrías votar. A ese ejemplo, por ejemplo, es el que yo te pondría. Esto en el chat va a sonar bastante regular, pero yo creo que yo creo que sí que debería poder votar. El problema yo lo veo más bien en que un funcionario, independientemente de que realice bien su trabajo, tenga asegurado el puesto. Claro, ahí ya hay. Hostia, es que es una pregunta muy complicada, Neo. A ver, yo no le quiero negar a nadie un derecho que yo sí que tengo. No me parece justo. Luego ya podríamos hablar del tema de que yo no soy una persona especialmente demócrata. Eso no significa que sea una persona dictatorial, ni mucho menos. Es que considero que muchísimos aspectos de la vida que se deciden de forma democrática, y yo pienso que habría que dejar a cada uno que hiciera lo que considerase mientras no vulnerase la libertad de otro. Como dice Jalcuya, entonces todo el que reciba una subvención tampoco podría votar. Es a eso a lo que me refiero, a este tipo de personas, a todo lo que es el estómago agradecido, porque luego sabemos que la izquierda sale metiendo el miedo de que si gobierna la derecha te van a quitar tu paguita, ¿no? Y hacen demagogia y populismo con todo esto. Y aquí donde radica el problema de España, que tenemos demasiados funcionarios públicos y demasiada gente supando del Estado. Y al final hace que perpetúe siempre los malos. Y no salgamos de donde estamos. Entonces, tú lo que estás diciendo es que hombre, de alguna manera, eso tendría un efecto disuasorio. A ver, cafecito, cállate que tú todavía no puedes votar. No sea malo con cafecito. Yo, de hecho, el cafecito lo adoro. Yo también lo adoro. Lo meto en el horno y lo adoro también. Bueno. A ver, lo que está diciendo realmente tendría un efecto disuasorio a la hora de pedir subvenciones. Porque entonces dicen, pero entonces no puedes tú decidir sobre el futuro democrático de la gente del país. No podrías tener esa pequeña fuerza de decisión que es el voto, pero... Es que es una pregunta muy complicada, la verdad. A ver, realmente... Es complicada, ya lo sé que es complicada. Es bastante complicada, pero a ver, es que yo no. Yo parto de que yo no quiero. Fíjate. Yo no le quiero quitar a nadie un derecho que yo sí que tenga. Un derecho, ya que estamos en un sistema. En un sistema democrático. No le quiero negar a nadie un derecho constitucional que yo sí que tenga. Eso no lo quiero. Pero al mismo tiempo sí que digo, vale, pero ¿por qué se llega a esta situación? Pues porque al mismo tiempo no solamente se dan varios factores, que hay gente con intereses espurios que creen ese tipo de redes clientelares y al mismo tiempo hay una ciudadanía que lo permite.
Claro, pero ¿cómo lo arreglaríamos? Es la cuestión. ¿Cómo qué? ¿Cómo arreglaríamos eso? ¿Cómo arreglaríamos eso? ¿El qué? El hecho de que tengamos tantos estómagos agradecidos. O bien, no se les permite votar, o bien se les corta el grifo a todos. Hombre, yo les cortaría el grifo. Pues son muchos grifos, ¿eh? ¿Eh? Son muchos grifos. Ya lo sé. Y no es tan fácil. La cosa es complicada. No es fácil. No es fácil, pero es que nada que valga la pena en la vida es fácil. Bueno, cuéntanos, ¿a qué partido votas y por qué? ¿Qué partido voto? Pues yo ahora mismo votaría a Vox. No estoy empadronado, no puedo votar en Madrid, pero y fíjate con el cariño que le he tenido por su gestión a Ayuso, pero es más que nada porque de hecho en principio mi voto iba a ir para ella. De hecho yo cuando decía votar a Ayuso, decía votar a Ayuso, no decía votar al PP. Considero que hay una diferencia de administración. El problema que yo veo es que la secretaría del partido por parte de Pablo Casado lo que va a hacer va a ser atarla totalmente en corto con un tipo de política bastante cobarde y continuista, y considero que teniendo Vox más fuerza en las instituciones aquí en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso tendría más fuerza de maniobra utilizando a Vox como excusa posiblemente. Al final todo esto es un juego de estrategias. ¿Pero tú qué crees que va a pasar en Madrid en estas elecciones? ¿Qué creo que va a pasar? ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Cuál es mi pronóstico? Uf, qué difícil, qué difícil. Pues vamos a ver. ¿Qué considero que va a pasar en Madrid? Pues bueno, yo creo, sinceramente, yo lo que creo que va a ser un golpe bastante duro para la izquierda. Considero que las previsiones de voto que se hacen en las encuestas están totalmente cocinadas. Lo que se está intentando hacer es dirigir el voto para que la gente sienta que si vota, por ejemplo, a PSOE va a ser caballo ganador. Yo, de hecho, creo que hasta desde el PSOE se está buscando la desaparición de Podemos para abarcar todo el espectro de la izquierda. Y veo una gran posibilidad de que Podemos desaparezca. Fíjate. Esperemos que sí. Hombre, vamos a ver. Pero están hablando de que hable la mayoría. Vale. Si dicen que hable la mayoría, deberían sentirse muy confiados con la mayoría. Sin embargo, por ejemplo, Podemos, los mítines los está dando de forma privada en azoteas. No se atreven a ir a la calle. No está la mayoría con ellos. Ya, pero ocurre una cosa, ¿no? Nadie pensaba que Pedro Sánchez ganara las elecciones y las ganó. Ahí lo dejo. Así que yo no me fío un pelo de nada. Bueno, vamos a ver. También está la sombra de la legitimidad que pueda tener el recuento. Estoy hablando de una manera. Las cosas no se pueden decir de una forma totalmente. No se puede aseverar de una manera totalmente segura si no tienes pruebas. El tema es que cuando ha habido sospechas, no, por ejemplo, en Estados Unidos, y tenemos las mismas empresas de recuento, tanto aquí como en Estados Unidos, como por ejemplo en Venezuela, hemos tenido las mismas empresas de recuento, y habiendo sospechas, no se ha llevado investigación a cabo. Es decir,
Reparto de intereses, se podríamos llamar. ¿Tú crees que España es una democracia? ¿España? No, ni creo que lo haya sido nunca. A ver, es una forma de democracia. Es una forma de democracia. A ver, España, que España es una democracia. Es que hay tantas maneras de democracia que digo, pues es una manera de democracia. Partitocrática, con listas cerradas. Pero bueno. También era democracia la ateniense. Y ahí quien estaba votando eran las élites. Así que, es decir, que al final, ¿qué es la democracia? ¿Pues España es una democracia? Pues sí, partitocrática y con listas cerradas. Y además con una muy dudosa de separación de poderes. Cuéntanos, Pudo, ¿estás a favor de o en contra de la unidad de España? Yo estoy a favor de la unidad de España. Yo pienso, estoy totalmente a favor y considero que lo mejor sale de la unión entre diferentes. Yo creo que nos enriquece. Porque ser diferentes y estar unidos nos hace sumar. ¿Crees que deberíamos tener un cambio en el sistema electoral? Hombre, yo obviamente quitaría la ley DONT. Está hecha para favorecer los regionalismos faccionarios. ¿Qué opinas de los patitos que vienen de África? ¿Qué opinas que hay detrás de todo esto? ¿Qué opinas que hay de todo esto? Pues un montón. A ver, más un. Pues, por ejemplo, muchísimos intereses. Vamos a ver. Lo primero de todo, que la inmigración que debe haber. Primero y principal, que es inmigración ilegal. Y la inmigración ilegal tiene como apellido la palabra ilegal. Y permitir que entren de esa manera lo que está haciendo es vulnerar la Constitución, que se supone que nos debe amparar a todos los españoles. Y la democracia no solamente es votar, la democracia al mismo tiempo también es el imperio de la ley. Más cosas. Esto es como. Es decir, no puedes atraer a la gente mediante un efecto llamada cuando no hay puestos de trabajo ni suficientes ni siquiera para la gente que está aquí. Es decir, no podemos ayudar. No, es que realmente por lo que están vendiendo es por un estado de bienestar que se está vendiendo, pero que no se puede sostener. Y al mismo tiempo les está dando falsas esperanzas a gente que está cruzando el mar con muchos peligros y que pueden morir en el intento. Luego vienen aquí, pueden no encontrar, perfectamente no van a encontrar trabajo, entonces van a ser algunos se pueden dedicar al tráfico de drogas, otros pueden verse empujados a trabajar para las mafias, y las mafias lo que hacen es desestabilizar la economía local. Precisamente la forma en la que tendría que haber inmigración en España es porque hubiese tal pleno empleo que se creasen listas para atraer a gente. Pero es que esa situación nos está dando. Y eso al final nos perjudica absolutamente a todos. Claro. Vamos, te voy a nombrar diferentes presidentes de España, desde que supuestamente España es una democracia. Me vas a dar tu opinión sobre ello. Posiblemente vale. Varios de ellos, pues tú serías muy pequeño, no lo recordarás. Pero si recuerdas algo de lo que has leído o has escuchado, sí, pues también sería válido. Vamos a empezar con Adolfo Suárez. Adolfo Suárez. ¿Qué opino de él? Bueno, es presidente circunstancial.
más bien. Es un presidente que lleva a cabo una reforma y yo pienso que es un presidente que está demasiado idealizado. No lo considero un mal presidente, pero considero que ha habido un interés propagandístico y cultural en crear una figura romántica de él. Y sobre todo, considero que ha venido de quienes lo echaron del poder, del Partido Socialista. Leopoldo Cabo Sotelo. Leopoldo, no tengo una opinión demasiado formada sobre él, me temo. Tengo entendido... No puedo dar una opinión demasiado formada sobre Leopoldo Calvo Sotelo. Felipe González. Felipe González. Un perverso encantador de serpientes. José María Aznar. José María Aznar. Es el presidente que en la etapa democrática ha llevado a España a una mejor prosperidad económica, pero luego por otro lado le echó en cara cosas como los pactos del Majestic que han dado mayor fuerza a los regionalismos fraccionarios del país. Y eso no hay que olvidar que me considere de derecha no significa que sea un hooligan. José Luis Rodríguez Zapatero. Un loco y un psicópata. Mariano Rajoy. Una persona cobarde en el sentido de que si bien no ensucia, no limpia. Es decir, y tuvo la oportunidad de cambiar un montón de cosas en España, de derogar un montón de cosas que estaban siendo perniciosas para el país, como puede ser, por ejemplo, la Ley de Memoria Histórica. Quitar chiringuitos. El PP, si bien no ha creado tantos chiringuitos, lo que le ha gustado ha sido heredarlos. Y eso no lo podemos negar. Por muy a la derecha que nos escoremos. Pedro Sánchez es un zapatero del chino. Es un zapatero del chino. Porque mira, si bien Zapatero tenía unos propósitos megalomaníacos de pensar que le está de que está con el proyecto de un loco lo Zapatero era el proyecto de un proyecto de un loco que al final acaba fastidiando al resto y lo de Pedro Sánchez es exactamente lo mismo sin creer en él. Sin creer en ese proyecto. No sé si me explico. Digamos que son exactamente lo mismo, pero Pedro Sánchez es solamente carcasa. No hay propósito, simplemente lucir como presidente. Y si el precio lo tenemos que pagar los españoles, que lo paguemos. ¿Qué piensas? ¿Crees que se debería derogar la ley de Biogen? ¿Perdón? La ley de Biogen. Esta ley que infame que nos metieron el día 28 de diciembre de 2004, el Día de los Santos Inocentes. Parecía más una broma que otra cosa. Uh-huh. ¿Crees que deberíamos derogar esta ley? Sí. ¿Crees que deberíamos derogar también la ley de memoria histórica? Sí. ¿Y la ley Mordaza? También. También.
¿Qué opinión tiene sobre la nueva ley de los trans? La nueva ley de los trans. Considero que... vamos a repasar un poco por encima, ¿de acuerdo? Porque leí sobre ella hace unas semanas, pero ahora mismo voy un poco perdido. Pero no estaba especialmente de acuerdo. Digamos que... Vale. Lo voy a ir diciendo todo, ¿de acuerdo? Digamos que no va a hacer falta ningún tipo de diagnóstico médico para que una persona se pueda declarar legalmente de un sexo que no es con el que nació, ¿no? Realmente esto... va a traer muchísimos problemas. Uh-huh. Va a traer problemas a la administración, va a traer problemas a gente que no se declare transexual y va a traer problemas a gente que sea genuinamente transexual. Porque se va a convertir en un chiste. Es decir, la transexualidad es una... Es la manifestación de la disforia de género. Una persona que padece disforia de género está padeciendo algo muy jodido, que es que el cuerpo en el que está y en el que se ve no se corresponde con aquello con lo que siente, y eso es tremendamente jodido, y eso es banalizarlo. Y unas veces eso se puede tratar y otras veces no se puede tratar porque es muy acusado. Entonces la mejor salida de ello puede ser un cambio de sexo mediante cirugía. Por lo tanto, a mí me parece que es banalizar un problema. Y al final lo que consigues es acrecentarlo, tanto de forma directa como indirecta. A quien la pueda afectar de forma directa como indirecta. Ajá. Muchas gracias, Rafa, por tu super chat. Estoy en contra de la ley trans. Estás en contra. Pues como decía, le damos las gracias a Rafa del Tribuno, que nos dice muy buena entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Nos tenemos por aquí observándonos. Y Hakuya te pregunta que como docente, ¿qué cambiarías del sistema educativo en general? Uy, ¿por dónde empiezo? Hombre, a mí, por ejemplo, lo del cheque escolar y el PIN parental me parece bien, porque aparte de darle libertad a los padres para escoger la educación de sus hijos, me parece totalmente legítimo. Y eso, ojo, al mismo tiempo conlleva dar más responsabilidad a los padres, que considero que deben hacerse responsables de la educación que van a tener los hijos. Al mismo tiempo, el tema del PIN parental, yo creo que los padres deben estar informados de las materias que sobre las que les van a enseñar a sus hijos. Deben tener acceso y saber lo que se les va a enseñar y decidir al respecto. ¿Qué más cambiaría? Yo creo que hay demasiados universitarios. Sinceramente. Y soy profesor de universidad. Considero que hay demasiados estudiantes universitarios, y a día de hoy, y aquí me voy a remitir a las palabras de... Esta vez sí que sabría decir a quién me remito. Al profesor de literatura, Jesús G. Maestro, hispanista, que vendría a decir que actualmente la universidad es un sitio en el que trabajan... gente que no maneja una realidad que sea operativa, es decir, que no está en contacto con la realidad y por lo tanto eso les convierte en enfermos mentales, y que se dedican a su vez a crear más enfermos mentales. Gente que no tiene un, que no tiene un, un que,
que tiene, que no solamente tiene un poco contacto con, no solamente tiene contacto con la realidad, sino que la realidad se construye en función de sus intereses. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. ¿Qué opinas, o más bien, estarías a favor o en contra de la cadena perpetua para violadores y asesinos? A favor, pero hay muchas cosas que hacer antes de eso. Como por ejemplo que no se banalice tanto lo que es lo que es un violador, porque ahora mismo con la legislación actual la determinación de lo que es un violador es demasiado amplia, cuando precisamente un violador es una persona que ha forzado a otra de forma física a tener relaciones sexuales de una manera totalmente forzosa. Como ahora mismo se ha ampliado tanto, se ha pervertido tanto el lenguaje, no se determina de una forma totalmente juiciosa. Por lo tanto, yo estoy a favor de la cadena perpetua para violadores y asesinos porque son enfermos mentales, pero no, también habría que porque son enfermos mentales, pero antes hay que mejorar mucho las leyes que tenemos sobre lo que es sobre lo que se determina que es un criminal de esas características. ¿A favor o en contra de la reciente aprobada ley de eutanasia? En contra. Totalmente en contra. ¿A favor o en contra del derecho a llevar armas? No en contra de eutanasia, ojo. En contra de esta ley de eutanasia, ojo. Es lo que te preguntaba sobre esta ley. ¿A favor o en contra de poder llevar armas, incluso tenerlas en casa para poder defenderte de alguien que te asalte? A favor. ¿A favor o en contra de la ocupación? En contra. ¿A favor o en contra de legalizar las drogas? He pensado al respecto de eso. Me ha cambiado bastante la forma de pensar sobre eso durante bastantes momentos de mi vida, porque, por ejemplo, yo ahora mismo estoy consumiendo una droga. Pero creo que nos referimos claramente a lo que son, a qué tipo de drogas se legalizaría, a las que están en el mercado negro, ¿no? A las que son de contrabando y las que es ilegal actualmente. Este tipo de drogas a las que nos referimos. No vamos a decir su nombre porque ya sabemos que la plataforma es muy delicada. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Es una pregunta complicada porque por un lado dice si... Mira, yo te podría dar el argumento de que si legalizamos drogas, eso lo que va a hacer es que haya... más mafias del narcotráfico. Pero claro, al mismo tiempo dices, bueno, esa no es una razón para que haya mafias del narcotráfico. Lo que hay que hacer es luchar duramente contra esas mafias del narcotráfico. Así que, bueno, pues con mis reservas voy a decir en contra de la legalización de dichas drogas. ¿A favor o en contra de legalizar la prostitución? A favor. ¿A favor del aborto libremente o en contra? A favor de legalizar el aborto libre, en contra. Y eso que yo he llegado a estar a favor.
pero cuando empiezas a ver a qué interés se responde, y aparte que realmente lo que se nos ha dicho de que ahí no hay una vida, eso ha sido pura propaganda. ¿Qué opinas? Y ojo, yo me la he llegado a merendar con patatas. ¿Qué opinas de las religiones en general? En general. Realmente son. Realmente para lo que se utilizan es para dar a la gente certeza. Si bien es verdad que, por ejemplo, muchas veces se utilizan para hacer lo que llamaríamos sincretismo. En el sentido, voy a explicarme. Por ejemplo, la religión católica realmente se utiliza como vehículo para transmitir católico significa universalizador. La religión católica se utiliza para transmitir la creencia en un Dios, y sino también para transmitir a la sociedad en la que se está transmitiendo los valores de la filosofía griega y en cuanto a política el pensamiento del derecho romano. Es decir, ¿qué pienso de la religión? Es una herramienta, el uso que se haga de ella. Porque luego por otro lado no siendo creyente, yo estoy bastante alineado con el pensamiento católico, pero por otro lado no estoy nada alineado con el pensamiento protestante. Eso de la interpretación de los textos, la libre interpretación de los textos, lo que viene a decir es que la realidad se puede depende de tu interpretación, y eso no es así. La realidad puede ser difícil de conocer por completo, pero tienes que investigarla hasta llegar al fondo del asunto. Para ti, ¿qué es un progre? Para mí, ¿qué es un progre? Una persona que... Una persona que adquiere ideologías y forma de pensar como un objeto de consumo. ¿Y para ti qué es un patriota? Pues un patriota es una persona que tiene amor por la patria, y la patria es la nación de los padres. Si hubiera ganado el Frente Popular la Guerra Civil, ¿cómo crees que estaríamos ahora? Ni idea. Pero, hombre, en un principio habríamos sido en un principio muy posiblemente habríamos sido un estado satélite de la URSS. En una primera instancia. Y luego ya, podría ser que o estuviésemos como en Cuba, que no tienen manera prácticamente de salir de ahí, que podríamos haber estado perfectamente escarmentados. De hecho, España es de los pocos países que venció el comunismo. Con todo lo que pueda tener un estado autoritario como el que pudiésemos tener, pero habríamos sido un estado satélite de la URSS. Es que al mismo tiempo, fíjate. Y aquí me voy a poner hispanista. Nosotros tenemos la ventaja del idioma, del español. Es una lengua que es de las
es de los idiomas que tiene de las gramáticas más fuertes y sólidas que hay. Por eso es muy fácil de transmitirse. De hecho, de lo que se dice desde el hispanismo es que la lengua es ¿cómo se llama esto? Si lo que sí desde el hispanismo es que la lengua, más que identidad, lo que es tecnología. De hecho cuando los españoles llegaron a las Américas, de lo primero que se hizo para poder comunicarse bien con los nativos era establecer una gramática de la lengua de los mexicas, del náhuatl. De hecho, la gramática del náhuatl es mucho más antigua que la gramática del alemán. O sea, en esos casos la lengua se convierte en absoluta tecnología. ¿Qué es lo que pasa? Como tenemos un sistema cultural y filosófico de tipo universalizador, eso nos hace socialmente muy acogedores y que haga que sea muy fácil mezclarnos entre nosotros. Claro, para otro tipo de potencias eso no habría sido demasiado conveniente. Entonces, si aquí hubiésemos acabado siendo un país satélite, un estado satélite de la URSS, muy posiblemente habrían otras potencias a las que les interesaría que continuásemos siéndolo. De hecho, hay muchos países en Hispanoamérica que tampoco logran salir de ese hoyo porque hay otros países a los que les interesa que los países hispanohablantes podamos unirnos fraternalmente. Y por eso se introducen pseudointelectualidades como el mito del buen salvaje de Rousseau, los indigenismos, etcétera. O sea, podríamos estar ahora mismo como están muchos países de Hispanoamérica, la verdad. Porque trato de tener de dar a esto una visión bastante amplia. En la medida de lo que puedo. Me equivoco, que alguien me corrija y estaré encantado de escucharle. Vamos a pasar al bloque de las preguntas personales, ¿vale? Te voy a pedir que me conteste prácticamente con un sí, un no, o si quieres añadir algún inciso. Más que nada porque llevamos 2 minutos, 1 hora 43 minutos de directo y no nos va a dar tiempo a todos, ¿vale? Así que vamos a ir rápidamente en este bloque. Es que me enrollo mucho, ¿no? Lo siento. Nada, tú tranquilo. ¿Vale? Vale. O sea, que haremos una ronda de preguntas rápidas. ¿De pequeño, ¿sufriste bullying? Sí. Sí que lo sufrí, pero pienso que eso también te endurece. No va a dejar de haber bullying. ¿Qué es más importante en tu vida? ¿Tu vida personal o tu carrera profesional? Ahora mismo mi carrera profesional. ¿Has estado alguna vez detenido o en un calabozo? No. ¿De pequeño dormías con algún peluche o algo especial? Sí. ¿Qué cosas harías urgentemente si te quedara solo un día de vida? Perdón, una semana de vida. ¿Una semana de vida? hombre, lo primero de todo, ir a ver a mi familia. Lo primerísimo de todo. Y estar todo lo que pudiese con ellos. También. Yo creo que en ese momento vislumbraría quiénes son mis amigos de verdad. Yo creo que en esas situaciones eso lo vislumbra muy fácilmente y también trataría de estar con ellos. Y pienso que también en ese momento tendría la dicotomía. A ver, si
podría pasar que en ese momento dijera, ostras, tengo muy claro que quiero a esta persona. Pero claro, al mismo tiempo dices, ¿qué hago? ¿La conquisto en este periodo de tiempo y después le dejo una ausencia? Yo creo que haría que todo lo que hiciera sería tendría que conllevar que me fuese a otro barrio con la conciencia tranquila. Y por supuesto, mi día de fiesta trataría de ligar lo máximo posible. Siempre y cuando no le fastidiase la vida a nadie, pasármelo lo mejor posible. Y a ser posible rodeado de seres queridos. ¿Cuál es tu mayor manía? Mi mayor manía. Tengo un tic en la pierna. Cuando estoy nervioso. De hecho, ahora mismo estoy moviendo mucho el pie. Eso no es una manía. Pues mi mayor manía. Pues no lo sé. No sé cuál sería mi mayor manía. Quizás sea. Soy fumador. Esa es tu manía, ¿no? Eres fumador. Sí. No estoy muy contento con ella. Si volvieses a nacer, ¿repetirías tu vida de la misma manera? Sí. Hombre, sí. Pero si vuelvo a nacer, ¿tengo conocimiento de cómo ha sido mi vida ahora o no? Claro. De eso trata la pregunta. Sabiendo lo que has hecho, sí, lo repetirías todo igual. Sí, porque hasta lo que he hecho mal me ha ayudado a crecer. ¿En cuál de los 5 sentidos podrías vivir? Sin el olfato. ¿Qué tipo de música escuchas? Y el del ridículo. ¿Qué tipo de música escucho? Pues mira, me gusta mucho el rock progresivo. Aunque también me gusta bastante. También me gusta bastante el pop. De hecho, fíjate, me gusta también mucho la música de tipo crooner. Sí, muy Frank Sinatra, por ejemplo. O el rock progresivo, como podríamos hablar desde, por ejemplo, desde Jethro Tull a Los Pequeñiques, por ejemplo, que es un grupo español que me parece magnífico. Es que realmente trato de escuchar todo lo que pasa por mis manos. Porque aparte, como trabajo con imagen y a la imagen le viene muy bien ser muy rítmica, a la imagen audiovisual, ir escuchando todo lo que pasa por tus manos te viene muy bien. Y muchas veces que escuchas cosas que no tienen que ver con lo que suelo escuchar habitualmente, pero dices, Claro. ¿Cuál es tu plato preferido? Mi plato preferido. El arroz a banda. Me encanta el arroz a banda. Si pudieras encerrar a alguien de por vida, ¿a quién sería? Al actual presidente del gobierno. Y si pudieras ser otra persona por un día, ¿quién serías? Pues me imagino que me gustaría estar en el ambiente de los estudios de animación de antes, cuando había mucho por hacer.
que eran ambientes, eran ambientes muy locos, llenos de bromas. Por ejemplo, ser un Milk Call o un Working, porque eran dos de los nueve hombres viejos de Disney, animadores. De hecho, la gente decía que se llevaban a rabiar y, sin embargo, organizaban bromas del tipo que hubo un día que estaban discutiendo y uno de ellos en el estudio sacó una pistola y le pegó un tiro en el pecho, echando sangre a borbotones, todo el mundo asustado, y resulta que era sangre de broma y una pistola de fuego. Es una broma un tanto cruel, pero bueno. ¿Cuál es tu youtuber favorito? No tengo un youtuber favorito, pero sí que tengo youtubers a los que tengo un especial cariño por la voz que me han ido dando, y esos que creen en ti, así que ese tipo de confianza es algo bonito. Como estoy hablando de Vicky, una alienada, estoy hablando de un señor de Logroño, estoy hablando de Quinto, y luego ya independientemente de eso, gente a la que considero, hombre, ahí también entrarías tú porque me das mucha voz, y luego pues añadiría gente pues como David y el murciano encabronado, que me parecen gente muy valiente. Pero es que podría decir tantos, porque hasta con algunos que no podría compartirlo todo me parecen necesarios. Es que como yo considero que hay que abrazar la diferencia. Por ejemplo, Fortunata y Jacinta me pareció un canal que era totalmente único. Y de hecho desde el primer momento en el que sale me parece totalmente necesario. Y por ejemplo, un tío blanco hetero con quien mucha gente puede tener una discrepancia u otra, abrió un camino, y esto es muy importante a la batalla cultural que se lleva a cabo. Carlitos de España y Madame les tengo también muchísimo cariño. Aparte, ellos también me han llevado algún directo, y aparte con Carlitos hablo mucho y me lo paso muy bien con él. Es un tío súper divertido. Es que sabes que lo que va a pasar, que al final me voy a olvidar de muchos a los que tengo un especial cariño y no quiero que pase. Aquí Rafa te dice que no lo quiere. ¿Cómo? Rafa Fernández, tú uno que dice que a mí no me quiere. ¡Buah! Sí que te quiero, Rafa. Sí que te quiero. Se presenta legionario de la primera legión, tercera corte, segunda manipula, primera centuria. Aquí alguien, no sé si esto te va a hacer un compromiso, ¿no? Pero tú si quieres contestarlo, ¿no? ¿Cómo? No le tengo actualmente un especial cariño, vamos a dejarlo ahí. De acuerdo. ¿En algún momento has causado algún desperfecto en la vía pública? ¿Cómo? ¿Que si has llegado? ¿En la vía pública? Sí. Bueno, me has detrás de unos contenedores, a lo mejor. Una borrachera. ¿Qué harías para protegerte de una invasión zombie? Pues supongo que me iría a una zona apartada y con recursos. Es decir, échate al monte. Al monte. Cuando estás triste, ¿te pones música triste? Sí que lo he hecho. Y además, pero para descargarlo todo. Yo me acuerdo cuando tuvimos la crisis de 2008, que costaba muchísimo encontrar trabajo y era completamente desesperante. En los días que estaba peor, que incluso me levantaba mal,
un ritual que solía hacer era... ¿tú sabes la canción de la vaquerita de Toy Story 2? Que es súper triste. Ahora no la recuerdo, pero pues, posiblemente... Es una canción en que la vaquerita, el juguete, la vaquerita se acuerda de cuando su dueña, pues, se hace mayor y se olvida de ella. Que es totalmente desoladora. Entonces me la ponía, me destrozaba completamente, me ponía a llorar como un idiota y después yo, ¡ah! ¡Qué bien! Me pegaba una buena ducha, me quedaba bien limpio, me vestía bien, cogía mis currículums y me iba a trabajar completamente desahogado. ¿Te avergüenzas de algún grupo musical que tenías cuando eras adolescente? ¿Que escuchase? Sí. Nah, porque lo de los placeres culpables me parece una tontería. Si te produce placer y no le haces daño a nadie, nah, no me avergüenzo. ¿Te has caído alguna vez por la calle? Naturalmente. ¿Qué superpoder tendrías si pudieras elegirlo ahora mismo? ¿Qué superpoder tendría? Pues ser súper elástico, pero por las risas. Yo estoy bastante contento con cómo estoy. Y si tu vida fuera una película, ¿cómo se titularía? ¡Qué bien lo pasemos! ¡Qué bien lo pasemos! Ahora vamos a colarnos en tu Instagram y vamos a ver las tiras de dibujo que tienes por ahí para que la gente también la disfrute. ¿Te parece bien? Y vamos a comentarlos un poquito, ciertos conceptos, de dónde salieron las ideas, ¿no? Te voy a quitar el overlay primero, antes que nada, y vamos a compartir la ventana. No me aparece la ventana, pero bueno, pantalla completa, venga. Vamos para allá. Este es el Instagram de Podo. Vamos a aumentar un poquito, que la gente lo vea un poquito mejor. Ya sabéis que los links a sus redes sociales las tenéis en la descripción de este directo, ¿vale? Es que nos vamos a ir hacia abajo. Que ya tiene bastantes dibujos. Ay, las primeras son terribles. Esto que... Muchas gracias. Bueno, esto era cuando salía lo de la caja B de Podemos. Este es Enrique y Pablo Iglesias. Yo creo que también. Sí. Esto lo hice desde la pura visceralidad y la gente me pidió camiseta y meses después hice una camiseta. El golpeado es. Es. Pitchers, como diría la primera ministra de Nueva Zelanda, Pitchers Santris. Y aquí tenemos a Fernando Simón, supongo. No. Pensaba que era por la ceja. Es Pablo prematrimonial, que tiene los ojos chiquiticos. Ah, vale. Por eso se ha tapado por la... Este es Illa. Sí. Es Illa. ¿Y aquí a quién tenemos? Esto es Ayuso. Estás Ayuso. Las primeras no son no las considero demasiado buenas. Es que claro, aparte, esta tía la hice en una época en la que parecía que los mayores enemigos de Ayuso eran era el propio partido más que la oposición. De hecho, ahora cuando se volvió a presentar absolutamente pasión por ella, ahora se apuntan al caballo ganador, pero ahora vuelven a estar fastidiándole la campaña. Totalmente. Un miembro del partido.
Aquí, ¿a quién tenemos? Pues aquí tenemos a... Tenemos un español medio, pasando miseria y alimentándose pues con lo poco que puede alimentarse de... Del gobierno. Del gobierno. Esto es una tontuna. ¡Oh, no! Esto es una tontuna muy grande. Bueno, aquí vemos esto, tu equipamiento. Esto. Sí, sí, al principio iba con un bombín. Lo tengo por ahí, creo. Voy a ver. Ay, no encuentro. Tranquilo, tranquilo. Ya lo estamos viendo en pantalla. Este es David Santo, dando las bendiciones falches. Esto es un directo de Vicky. Ah, fue ese video era de la reacción de David cuando vio la animación terminada. Esta fue la primera tira que hice en directo y la hice en el canal de Quinto y también estaban Tormir y más gente, no me acuerdo quién más, pero había más. Creo que también estaba un señor de Logroño. ¿Y estas dos chicas que vemos, quiénes son? Bueno, pues son dos niñas pijas que han encontrado, pues ahora, pues como una. Han encontrado en el vandalismo una alegre diversión burguesa. Uh-huh. Enrique San Francisco. Un señor muy valiente. Tiene más progresión con la hoz en el moño. Sí. Bueno, aquí tenemos a Pablo. El Chineito, ¿no? Pablo Iglesias e Irene Montero. Ahí está Echenique vestido de... En un, era un vestido de mecha feminista. Este es tipito enojado. Uh-huh. Este dibujo lo hice a petición del público. Sin saber por qué me lo estaban pidiendo. Tipito enojado. ¿A quinto? estaba en un directo y dijo una frase que me parecía muy bonita y dije, pues la voy a dibujar. Javier Villamor. Estuvo en un directo del lobby. Entonces, Grande Marlaska. Ajá. Su cinta. Vuelve a ponerlo, que no se ha visto del todo la animación. A ver, se ve corta ahora, ¿no? Vale. Cinta de Marlaska. Pisoteando la fuerza del Estado, claro. Claro. Y aquí tenemos... A Vicky, ¿no? Esta es Vicky, un señor sí. De Logroño, tipito enojado. Robert CR. ¿Sobre de CR cuál es? ¿El que está delante o detrás? El que está delante. David Santos es el que está al fondo. El que está sirviendo las copas, ¿no? Eso fue un lobby, lo dibujé en directo por... Fue un chiste que se entiende muy bien en directo porque un señor de Logroño se puso a... El señor de Logroño sabe mucho de historia. Al menos muchísimo más que yo. Y estaba explicando aspecto sobre la guerra de Yugoslavia y alguien del chat dijo, madre mía, la guerra de Yugoslavia, con esta conversación te la debes ligar a todas. Entonces, decidí hacer un chiste al respecto. ¿Qué más tenemos por aquí? Iglesias, tengo la candidatura de Madrid. Esto es cuando Iglesias decide... Irse a Madrid. Sí, y también decidí además utilizar el hecho de que Isa Serra, la persona del pueblo que hace que se. Esa persona que se puede identificar con el humilde que realiza hípica acrobática. Uh-huh.
equitación acrobática. Y aquí... Sí, esto fue la cancelación de Pepe Le Pew. Ajá. Esto fue cuando, cuando se hizo la cadena humana en Canarias, que fue un éxito por parte de Raúl y David, junto con David y Raúl Murciano Encabronado, David Santos, Miguel Un Señor de Logroño y Vicky Una Alienada. Las manifestaciones que hubo. Uh-huh. Equipo F, David Santos con un Murciano Encabronado. Esto luego se convertiría en una camiseta. Esta es la camiseta que la he hecho para que todos los beneficios de la camiseta van destinados a ayudar a Carlos Salgado a recuperar a su hija, que está en Kirguistán, raptada por su exmujer. Uh-huh. Charómetro. Rápido, Irene, perdemos votos en Madrid. Jopetas, Yoli, me hacéis tragar cada sapo. Y aprieta el botón del pánico, que es que salga Rocillito. Aquí, bueno, ¿a quién tenemos? A vicepresidenta y ministra de la excelentísima vicepresidenta y ministra de Trabajo. A ver si soy capaz de explicarlo. Este lo hice en directo en una de Armadas, que es el programa que hacen Carlitos de España y Madame in Spain, que aparte estaban ahí hablando más activistas homosexuales de Hispanoamérica que están con mucho amor y mucha inteligencia, luchando porque nosotros no tengamos también un sistema totalitario como ellos han tenido en sus países, que es lo que les ha hecho irse de allí. Y esta señora es la Fallará, supongo, ¿no? No, es un progre, es el progre estándar. Vale. Cinedrome. El programa. Esto lo dibujé mientras estaban haciendo Vicky con el resto de Cinedrome, estaban haciendo un programa en el que hablaban sobre Scorsese, y a mí una de las películas que más me gusta de Scorsese es After Hours, que aquí en España se llamó Ojo que Noche. Ya ves. Si tienes el enlace para comprar las camisetas, pásamelas aquí en el chat privado y yo las pondré en el directo, ¿vale? Ah, naturalmente, pues muchas gracias. Que las están pidiendo aquí. Esto sobre las elecciones de Madrid. Tenemos a Monasterio y a Ayuso. ¿Sí? Demasiada rata. Sí. Tan poca rata. Este es Pablo Iglesias y este es Íñigo Rejo. Yo no digo que sean ellos. Yo no digo que sean ellos. Pero... si la gente tiene a bien interpretarlo. Bueno, esto es un extracto del directo. Aquí, ¿a quién estamos viendo? Ángel Víctor Torres, una piña en la mano, el cabildo, ¿no? A ver, te lo acabo de... no, ese es el enlace que te voy a pasar ahora, el último. Vale. Perfecto. Ah, sí, Ángel Víctor Torres. Ponemos aquí en el chat que la gente pueda ir a por las camisetas. Perfecto. ¿Aquí a quién estamos viendo? Ah, y aquí estamos viendo a Infoblogger, que también es un youtuber que me encanta. Mm-hmm. Aparte, sobre todo por cómo es capaz de llegar a todo el mundo, porque yo, como muchas familias sobre los que no he hablado sobre estas cosas, lo conocen. Y me parece que hace un trabajo extraordinario en el sentido de la repercusión que logra tener, porque es un muy buen comunicador. Uh-huh. Cosa que también recalcaría sobre... Fíjate, me han dicho voy tarde en dibujar en algún momento un tío blanco hetero, y tengo que hacerlo en algún momento. Y el otro es Miguel. Sí, lo he reconocido.
¿Y esto aquí qué tenemos? ¿Por qué tenemos a Pablo Iglesias sacrificándose a Echenique? Ah, bueno, porque ahora en la campaña de Madrid tienen que hacer cualquier cosa. Bueno, ya viste ese enfrentamiento de opereta que tuvo con los neo NS. De nuevo, equipo F. Ah, esta es la camiseta que el dibujo anterior, pues ya totalmente reformado para camiseta. De hecho, todos los beneficios de esta camiseta van destinados a financiar los reportajes y viajes de David y un murciano encabronado. Esta camiseta también se puede comprar. Cabalgando contradicciones. ¿A quién tiene pisoteando? A Isa Serra. Esta cerra, vale. El caballo morado. Bien. Esto es el mar en Travisori. Y aquí tenemos, pues, Vicky, la de Amores, el pollo de YouTube y Valentina Ortiz. Sí. Exacto. Que por cierto, tuve el placer de conocerla y es una persona encantadora. Es una persona encantadora y. Me transmitió muy buenas vibraciones. Considero que es una muy buena persona. Que también fue de las primeras que seguí. ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué será este bueno. de que está en medio? ¿Quién será? ¿Quién será? No sé, no podemos verle la cara, ni la boca, ni los ojos. Eres un tío bastante soñador, ¿eh? Esto fue un chiste del programa, ¿eh? Fue un chiste del programa. Bueno, este ya lo hemos visto. Que también hay camiseta de este dibujo. El panel libertario tocando la batería. Uh-huh. Que lo dibujé en directo mientras se hacía el programa un señor y amigos. Aquí tenemos el decodificando de un señor de Logroño. Uh-huh. Este es muy bueno. Me gustó muchísimo. Y últimamente aparezco mucho en tus dibujos. Se ha dado el caso. Aquí, ¿a quién tenemos? Agustín Laje. Contra la feminazis, ¿no? Claro. Sí. Este es un señor que se está refrescando. Pero sí. Llevo un buen tiempo esperando. Sí, sí. Te espero en el baño, ¿no? Sí, el Lande ha acertado. Era un momento de heteropatriarcado a lo gil. Exacto. De momento, enojado. Crianza radical. Ah, sí, es que salió una nueva moda feminista que era la crianza radical. Uh-huh. Claro, esto me parecía. Son varias viñetas, tendrías que darle a la flechita. Hay tres viñetas, sí. Esta, no tiene que ver, ¿o sí? No, es igual. Bueno, sino que la gente lo vea, que te vas a quedar sin tiempo. Y esto, bueno. Nicoteca y el señor de Logroño. Sí. Te cuento mi idea, no tengo más remedio que escucharte. Esto es un poquito cabrona, ¿eh? Sí. Aquí tenemos el decodificando de Acayo Alianda. Cuando estuvo aquí en nuestro programa, que está luchando contra la femiloca y yo estoy intentando entrevistarla mientras está en el aire. Sí. Haciendo la patada de Trinity. Así es. Ah, esto tiene que. Esta animación tiene que ver. Tienes que poner el sonido. Porque como ya tiene no sé cuántos programas Fernando Díaz Villanueva, solamente le quedaba un espacio infantil. No se oye. ¿No se oye? No. ¿Y la música se estaba escuchando? No se estaba escuchando. A ver. Igual hay que entrar y salir. Ah, pero no, es que no. Vale, es culpa mía, no he compartido el audio. Ah, vale. No he compartido el audio, vale. Pues entonces, sacamos un momentito. Lo volvemos a poner. No he compartido el audio porque no pensaba que... Ah, no te preocupes. El audio, claro.
No te preocupes, ya ves tú. Que todo sea eso. Esa frase la digo mucho, que todo sea eso. Ahora se lo lleva. La Contra Kids, el espacio infantil que empieza donde acaban todos los demás. La voz es mía, imitando la voz de Fernando Díaz Villanueva. La Contra Kids, el espacio infantil que empieza donde acaban todos los demás. Un programa que también me gusta mucho, los programas de Fernando Díaz Villanueva. Esta es la reacción de Villanueva al verlo. El consultorio. Tenemos a David Santos. Bueno, Vic, este es Vicky Reynada. Este es David Santos, ¿no? Sí, sí. Tipito enojado. Y este es Miguel. Sí. ¿Quién tenemos a...? Tenemos a un progre, ¿no? Ahí tumbado, ¿no? En la silla. Sí, sí. Este también está muy bien. Este es del directo de Quinto. Sí. Del domingo. Ajá. Aquí tenemos a Ana Pastor, a la gata de Rödinger. Y aquí abajo pues tenemos a la Nicoteca, a Quinto. Estoy yo, está... Teo Blancotero, Miguel, Vicky, el Murciano y David Santo. Así es. Es muy bueno. Y aquí tenemos el decodificando a JR. Sí, así es. Y esto fue el directo de ayer en el canal del Tribu, ¿no? Uh-huh. Tenemos a un señor de los bellos que no llegó. Pobrecico, tenía otro directo. Tenemos a Rafa. No, este es Rafa, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos a Lich, ¿no? Escondido, que no celebra la cara. Sí. A Tormir. Uh-huh. Este soy yo, Podo y JR. Sí. Está muy bien. Hasta aquí, pues, las tiras de dibujo que has estado haciendo estos días. La verdad es que son muy buenas, ¿eh? Muy buenas. Muchas gracias. La gente lo disfruta. Es que, fíjate, esto, por ejemplo, lo he hablado mucho con Carlitos. A mí, precisamente, lo que me ha hecho estar menos jodido es tomar un rol activo en todo esto. Uh-huh. Y ver que la gente se ría. Y te llegan mensajes de cariño de muchísima gente. Y la verdad es que eso no tiene precio. Voy a dejar el link de para que la gente pueda comprar la camiseta. Pues, llegado a este punto, pues decirte que acabas de ser decodificado en la Matrix. ¡Oh! ¡Qué bueno! Así que, ¿cómo te lo has pasado? La verdad es que muy bien. Ha habido algún momento porque hay... que son muy, muy difíciles. Bueno, al fin y al cabo, sobre todo las de política, son cuestiones difíciles porque estás pensando en algo en lo que va a afectar a toda la gente de un país. Uh-huh. Pero la verdad es que me lo he pasado muy bien. Y pues me alegro de que te lo hayas pasado bien y que lo más importante, hayas estado cómodo, ¿sabes? Mucho, 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 la verdad. Y ahora te diría que te dejo un espacio para que le digas al público lo que te dé la gana. Lo que quieras. Si quieres hacer spam de tus camisetas, de tus redes sociales, lo que te dé la gana. Ahora tú. Bueno, mis camisetas ya sabéis dónde las tenéis, en el enlace que ha puesto Programmatics en el chat. También lo tenéis en las descripciones de mis redes sociales. Y si no me da la vida porque tengo un montón de trabajo que hacer, pero sí que me gustaría hacer una serie animada sobre toda la situación que estamos viviendo. A ver si en algún momento la saco. Y si tengo que dar un mensaje a la gente del chat, ya más a nivel personal, que los auténticos cambios los hace uno mismo. Si tenemos algo, todo lo que tenemos, lo tenemos o porque nos lo hemos conseguido nosotros mismos o porque alguien lo ha conseguido por nosotros. Las cosas no ocurren de forma mágica, no hay personas mesiánicas. Al final,
somos nosotros los que propiciamos los cambios. Y ahora mismo estamos viviendo una época muy jodida, pero quiero que todo el mundo se lo tome como una aventura, como tanto yo de tomármelo, porque y las aventuras, hay dolor, se llora, pero también hay muchas alegrías y el final siempre es bueno, y si el final no es bueno es que la cosa no ha acabado. Así que yo llamaría a la gente a dejar de pensar en garantías y a vivir aventuras por aquello que considera justo y es correcto, y que se atrevan, porque yo considero que la gente es mucho más fuerte de lo que cree. Deben, sin dejar de tener cierta inteligencia y realismo, deben estar convencidos de que son capaces de echar abajo un muro a cabezazos. Pues puedo. Muchas gracias por haber participado en Decodificando la Matrix. Y que sepas que esta es tu casa y que eres bienvenido siempre. Muchísimas gracias, Neo. Ha sido un placer. Al resto del público, espero que os haya gustado el invitado, que lo sigáis en sus redes. Tenéis los links a sus redes sociales en la descripción de este directo. Así que espero enormemente que os haya gustado, a los invitados, que os guste este programa. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos. También deciros que de momento no tengo un nuevo invitado para Decodificando la Matrix. Ya miraré a ver quién traigo, o sea que no os preocupéis, que siempre traeré a alguien. Eso sí, el sábado a las 10, La Matrix Despierta, en el que traemos bastante gente y ahí hablamos de las cosas que pasan en este país. Muchas gracias a todos los que habéis participado y nos habéis acompañado en este directo. A los que luego nos verán en diferido y también a los que han estado aquí. Los que había aportado en Super Chat y también a los que no. Y recordad que, como siempre digo, aparte de daros un abrazo muy grande a todos, estaré observando. No. Gobierno, división.